Good afternoon. How are you? Hello, good afternoon, teacher. How are you? Teacher. I'm very good, and you? I'm fine, and you? Excellent. It's a little bit hot in here. It's siendo like a lot of calor. It's really hot. There where you live, is it hot or not? Yes, it's hot, right? Good afternoon, teacher. Le mandé un mensaje que no había podido entrar ayer. ¿Motivos de? ¿Ah? ¿Por motivos de? Ah, es que fíjese que salí con mi mamá y entonces yo pensé que iba a lograr regresar a la una y había una trabazón y no, ya no pude y no me llevé la clave para haberme conectado desde el teléfono. Ok, ok. Pues ahí, ¿verdad? Solo recuperar la clase. Hola. Dame un segundo. ¿A dónde? Un segundo. Ok, ahí solo es recuperar clase porque permisos, nosotros no tenemos, pues, permiso de concederlos, ¿verdad? Sino que simplemente hay que pedirles a ustedes que estén aquí al 80% de la asistencia. Es lo único que nos queda a nosotros, ¿verdad? Entonces, si usted siente que ya perdió una clase, vea cómo no pierde otra para que no pierda usted el 80%. Porque ya después que usted no se ha conectado el 80%, ahí obviamente pues ya no puedo hacer nada yo, ni usted, ni nadie, ¿verdad? Se escapa de las manos de todos. So, lo único es intentar que no baje ese 80%, ¿ok? Está bien, teacher. Good afternoon, teacher. Good afternoon. How are you? Teacher, una pregunta. Ayer hablé con el señor Luis Bonilla y no me contestó. No le contestó. No le contestó. No contestó. No sé si me contesta porque estoy bien atrasado en la plataforma y no quiero perder los puntos por eso. Wait a minute. Voy a aquí. Buenas tardes. Okay, ahorita ya escribí, a ver que nos dan una respuesta. Ya, ojalá, ayer les había escrito, pero a ver si nos dan una respuesta ahora. Okay, so guys, just to remind you that no es que usted, yo no le voy a dar permiso para algo, ¿verdad? Quien sea, o que no trabaje en la plataforma, ¿verdad? Y usted diga que así va a estar todo bien. El único problem that we have es que nosotros necesitamos el 80% para ustedes, para que usted pueda pasar, ¿verdad? Y poder aplicando a la beca, poder seguir aplicando a la beca, perdón. Okay, so let's go right now. Voy a pasar así. Por ejemplo, miren, tengo un reporte de Zoom. Me parece, por ejemplo, Alicia Marlene estuvo conectada el día de ayer 60 minutos. 60 minutos, 60 minutos, 60 minutos, todos van 60 minutos. Douglas me parece que se conectó 56. Después, no tengo a nadie, todos 60 minutos, 60, 60. Douglas, usted el viernes se conectó. No, el viernes no. Jueves. El viernes no se conectó. Jueves se conectó 35 minutos. You see que, por ejemplo, Mercy se conectó 41 ese día. Kimberly Vanessa 54. Entonces yo aquí tengo el conteo de cuántos minutos estuvo conectada cada persona. Y ese conteo se hace un 100. Entonces, por ejemplo, si usted estuvo en todas las clases 60 minutos, al final del módulo usted tiene una participación del 100%, pero si usted estuvo conectado todas las clases y una no, probablemente va a bajar a un 90 y tanto %, ¿verdad? Y así sucesivamente si usted va bajando la entrada a clases y la participación en la plataforma. Así que para mantener la beca, right. Teacher. Yes.
Dice que yo estoy todas las clases, pero el viernes y el lunes, ayer, no pude por cuestiones de mi trabajo, pero ya arreglé todo eso, ¿verdad? Ya no me va a volver a pasar, entonces quería saber si tengo algún inconveniente para alguna solución. Creo que mientras lo haga todo en la plataforma y solo sean estas dos clases más nada, ya no va a tener el 100%, pero no creo que baje al 80%. Ok, pero con el 80% puedo pasar. Sí, puede pasar, con el 80% puede pasar. Gracias. Okay. So, solo para que lo tengan en cuenta ahí todo, ¿verdad? But yes, yes, don't worry. Ok, you guys, so I'm going to start right now. And I'm gonna go ahead with, primero que nada, teacher, tomo una captura, teacher, no más empezar. Ahorita, miren, ahorita no se me ha corrido el maquillaje, me acabo de peinar. Voy saliendo del baño. Okay, a la one. La foto. Yes. One, two, three. Espera, que no me salga mi mascarilla allá de fondo. Okay, very good, guys. Let me, se escucha bastante mi ventilador. Yes or no. Por ratitos. So. Ay, es que no puedo interrumpirles. Ay, sí, tal vez así ya no se ve. Okay, I'm going to save this screenshot. Today is March 2nd. Okay, very good. So, let me start with the attendance. Camaritas encendidas. Nombre completo como aparece en DUI. Si no menciono su nombre como aparece en DUI, dígame, teacher, ya le mandé mi DUI y usted no me ha cambiado el nombre, porque a mí, si supieran cuántos mensajes me caen al día, no es de extrañarse que se me pierda uno que otro. A veces sí los leo, sí, por ejemplo, Manuel leí ahí, creo que leí otro también, pero, o sea, no alcanzo a contestar. A veces sí respondo. Ok, very good, let's go. So we have, oh my God, ¿por qué se ven los nombres tan pequeños? Ok, so Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Excellent. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Yo creo que ya no se conecta. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here. Luz Elizabeth Teras Olmedo. Okay, Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Okay, Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Douglas. ¿No? Si lo acabo de ver y ahora ya no lo escucho. ¿Douglas? Usted diga, here, I'm here. ¿Douglas? Sí, teacher, se me ha llevado el micrófono. Ok. I'm here. Elsie Cristina Coreas. Ya se me ha trabado el micrófono. Por eso. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilin. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Ok. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Ok. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here, teacher. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here, miss. Okay. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. I'm here. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here.
Mercy Stephanie Martínez. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. Very good. So we have a lot of people right now, so that's okay. So good job, guys. Do you have any questions about the platform, about something? Any questions? Nope. All clear? All good? Excellent. So we're going to start. Very good. So, but right now I have two chats. Teacher, no escucho nada. Estoy conectada desde una compu. De domingo se me perdió el cel. Wow. Sorry. Y me dijo, I'm here, me dijo. Ana Esmeralda. No, she didn't, pero está presente. Okay. I'm sorry. ¿Cómo le respondo? Ana Esmeralda es, ¿verdad? No. ¿Ya se desconectó? Ya, se desconectó. Well, that's too bad. Okay, you guys. Excellent. We're going to start with class. And I'm going to start, let me see. Yesterday, we had a homework, right? So your homework was this one. Let me share my screen with you guys. Puedo verme solo yo. Me gusta verles a todos, todas. Okay, let's go. So, this was your homework, right? So my schedule. You're gonna say, for example, the times when you do these things. The times. For example, I wake up at, ¿qué hora se levanta? I don't know, 7 a.m.? 7 a.m. Okay. I get up. Oh, me despierto a las 7, pero mire, teacher, le doy a aplazar a la alarma y voy terminando de levantarme a las 7:15. So I wake up at 7:15 a.m. Then I take a shower. Realmente, teacher, yo me baño un día sí y un día no, pero le voy a poner que me baño a las 8. I take a shower at 8 a.m. Okay, so supposedly it's not like that. Yes, tell me. I get up at or sing at. Oh, yeah, thank you. Very good, you see? Solo para ver si están pendientes. No, mentira, si me comí esa palabra. Get up at. At es a las, ¿verdad? To say the time. I take a shower at 8 a.m. I get dressed. No me vayan a decir dressed. No, don't say dressed. I get dressed. Dressed. Con la T al final. Como una T suena esa ED. Dressed. I get dressed at, I don't know, después de bañarme, at 8:20. Digamos, me tardo 20 minutes in the bath, in the shower. Okay, I get dressed at 8:20 a.m. Then, ¿cómo voy a ir diciendo todas estas cosas? So this was your homework for yesterday. So right now, that what you have to do is we're going to go to the breakout rooms and you are going to say this to your partners. Van a decirse sus rutinas con sus compañeros. Okay, so for example, I wake up at blah, blah, blah. I get up at, y digo todo lo mío yo. Después va mi compañero, ¿ok? Y después tomo turno yo, después tomo turno mi compañero. Si yo escucho que mi compañero aquí dice, I cook dinner, o I cook diner, porque alguna gente esta palabra la dice como diner, yo le voy a decir, no, no se dice diner, mire, se dice dinner. Oh, ok, gracias, dinner. Gracias por corregirme, ¿ok? So that, we're going to be practicing, y vamos a estar haciendo eso con los classmates. And later, vamos a hacer una actividad aquí todos together, ¿ok? So we're going to go, ¿me entienden lo que vamos a hacer? Yes? Yes. Yes. Excellent, excellent. Yes. So let's go. Vamos a hacer breakout rooms. Van a estar entre 4 people. Yeah, porque se salen. Todos los días me baño. Okay, okay, very good. Yeah. That's okay. Van a estar con 4 classmates.
You're gonna say yours y van a escuchar las de sus compañeros. Pay attention. Y teacher, ya terminamos, por eso no estamos practicando. ¿Alguien me puede decir eso? ¿Me pueden decir eso ustedes a mí? No. Ok, pena, que le dé pena si encuentro y están callados o hablando español. Spanish, no. I get up, I get dressed. A menos que le esté explicando algo al compañero cómo decir algo, which is okay. So let's go to the breakout rooms. I send the invitation. No, está trabajando en grupo. I play video games at 4 p.m. to 8 o'clock. I don't have a dinner. Wow. I don't have a dinner. And sometimes I play a game at 10 p.m. at 12 a.m. and I go to the bed maybe 1 a.m. or sometimes 9 p.m. Yeah, that's all. What video games do you play? Mobile Legends, you know, it's just like a League of Legends. Mobile Legends, so it's in your phone? Yes. Oh, okay, yeah. Well, you play a lot. Okay, very good, very good. Envidia, yo antes podía hacer eso, now I can't. Okay, la vida de adulto golpea. Sorry, teacher, sorry. Continue, okay? ¿Quién va? ¿Quiénes ya pasaron? Only me. Only me, only you, so the other ones. So let's go with Alicia then. And then Raquel, and then Douglas. Okay. I wake up at 7:30 o'clock. I get up at 8 o'clock. I take a shower at 9 o'clock. I get dressed at 9:20. I get dressed at 9:20 o'clock. I come here at 9:20. Hello? Can you hear me? Hello? Hello?
Hello, Ana. Can you... No, nada me dice. Con auriculares. ¿Qué happened, Diego? El internet lo tengo súper lento. ¿Y lo sacó? Sí, como dos veces creo ya. Pero voy a estar pendiente de la clase y la voy a ver en YouTube porque ahorita, les soy honesto, me he perdido. Ok, pero, ok. Pero la voy a ver en YouTube. Ok. Ah, por cierto, una pregunta. Ah, ya sé, me encantó. Perdón. Diego, si gusta, puede escribirme su pregunta. Ahí, chat privado. Bueno, ahorita. Okay, okay. Hi, hi, hi. Welcome back. How was it? Did you practice or not? Okay, hoy no tuve la oportunidad de ir por todas las secciones porque estuve resolviendo un problema con Ana Esmeralda que yo creo que no, Diego. Si pierde, pierde beca, creo. I think so. So, yeah. Ok, estuve con el Esmeralda que no puede activar el audio y estoy teniendo problemas, so I don't know. So, we'll see. Ok, so you share your daily routines. I went to some breakout rooms, y fui a algunas breakout rooms, and I heard some people that they said... Una cosa, fíjese que cuando uno entra a Zoom, ahí a uno le aparece un mensaje si uno quiere el audio de la computadora o quiere otro tipo de audio. Normalmente a uno le da cerrar, ¿verdad? Porque no, o sea, porque no lo ve, pues. Entonces, uh-huh. Tal vez ese es el problema de la compañera, que no le ha no ha elegido el audio de la computadora. Aquí me manda, me dice cuando le doy en el audio, su navegador no admite el uso de dispositivo de audio del ordenador. Entonces, que le dice que no lo permite. Entonces, yo creo que tiene que darle permisos desde las apps. Sí, sí, ya esas cosas técnicas ya. Yeah. Yo creo que... Control, teacher. ¿Cómo? Panel de control. Que busque panel de control. Ajá, ahí le va, tiene que dar los permisos. Ay, pues ahorita le voy a decir. Ah, bien técnicos me salieron, ¿verdad? Voy a panel de control.
ahí en panel de control dice permisos, ¿o cómo? Tiene que buscar donde está pantalla, audio, todo eso. Y donde aparece audio es donde ella va a dar los permisos. O también que si está conectada ella con los audífonos, también puede ser que los audífonos no tienen micrófono. Entonces, por eso que también ella no puede hablar. Pienso yo que también es por eso, porque ya me ha pasado con otros audífonos que no tienen micrófono. Sí, también puede ser eso, pero ya que a ella le aparece este mensaje predeterminado, significa que el problema es este. Porque el problema que le dice a ella es que el navegador no permite el uso del dispositivo de audio conectado. Entonces significa de que el permiso, me imagino yo, no se lo han dado. Como todas las aplicaciones pide permiso de usar cámara y audio, ¿verdad? So sí. I think so. Pero ya le dije, ojalá se nos logre conectar. Very good, guys. So we're going to continue. Ojalá le podamos ayudar a la compañera. So maybe. So we're going to continue with this. So you practice this, okay? So when you practice this, what you're doing is speaking in present simple, right? Estamos hablando en un present simple. ¿Por qué es un present simple este? A ver si alguien me dice. Porque es algo que hacemos todos los días. Dos personas me dijeron ahí, porque es algo que se hace rutinario y daily routines. Yes, that is true. Both of you are right, ambas están en lo correcto. Excellent. So, vamos a hacer un extra vocabulary. So, when you want to ask or speak about your daily routines, this is how you say it, okay? So, this is a vocabulary you can use. Extra vocabulary, okay? When you ask a person, what's your schedule like? What's your, miren esa palabra, schedule. What's your schedule like? Okay. You're asking them, ¿cómo es su horario? ¿Cuál es su horario? ¿Cómo es? Oh, what's your schedule like in the afternoon? ¿Cómo es tu horario en la tarde? Oh, so I start classes at 1 p.m. to, cuando van a decir de una hora, dicen from 1 to 2, 2. El 2 es el que une las dos, ¿verdad? Si van a decir de 3 a 4, es from 3 to 4, 2, 4. So en este caso usted sería, I start classes from 1 to 2, then I go to the platform and I practice in the platform for 20 minutes, then I watch videos in English to practice my English, and then I have a conversation, y sigo practicando porque yo practico tanto el inglés en la tarde. Yeah, that's what you do. Yo sé que eso hacen ustedes. Then you go with this, see? When you have to go to the doctor, for example, you have to go to the doctor, or maybe you have to go to the dentist, right? Or maybe you have to go to your lawyers, tiene que ir al abogado o algo. Todas esas cosas que para nosotros son cita, tengo cita en él, en inglés son appointment. I have an appointment, tengo una cita. I have an appointment. Pero no cita de salir con alguien que a usted le gusta, esa se llama date, okay, cita para ir a hacer algo importante, appointment, or you can say also, I have a meeting at, tengo una reunión a las, I have, por eso estos son dos complementos distintos que pueden utilizar con el mismo, I have a meeting at. Does someone know why we have an appointment y a meeting? Teacher, ¿y si los dos significan uno? Aquí en este caso, los dos, ¿verdad? Me dice usted que significan uno. Ajá, y porque en uno es A y en el otro es N. A ver si alguien me sabe contestar eso. Porque uno porque la palabra que sigue con vocal y la otra consonante. Ok, ustedes agarren la línea. Si alguien va diciendo, ustedes agarren, así como que fuera un rezo. Yes, I have an appointment, right? This is a consonant. La que está aquí es una vowel. Vowel, teacher, vowel. So, suena raro si yo digo, for example, aquí, en lugar de decir, I have an appointment, yo digo, I have an appointment. ¿Se oye raro? ¿Se oye feo? I have an appointment, I have an appointment. No, I have an appointment, right? I have a meeting.
Si yo digo I have a meeting, también soy raro. ¿En meeting? No. I have a meeting at. Ok, at. Luego, cuando ustedes quieren hablar de tiempos, en specific, when you say in the morning, ok, in the morning, at noon, al mediodía, at noon, in the afternoon, en la tarde, in the afternoon, at night, y at, para decir la hora en específico. Quiero que se fijen en esto, ¿cómo decimos in the morning, in the afternoon? Pero cuando llegamos a la noche no decimos in the night. No, we don't say in the night. We say at night, ¿ok? At night. That's how we say it, at night. ¿Ok? Yes, excellent. ¿Están good con ese vocabulary? Repito las frases. What's your schedule like? I have an appointment. I have a meeting at. In the morning, at noon, in the afternoon, at night, at. Para referirnos a la hora específica. Okay? Very good. Let's continue. We have... Sure. Yes. I have a question. El like en la primera pregunta no está como verbo, ¿verdad? Está como cómo. Como decir cómo. ¿Cómo what? Es tu horario? What's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? ¿Cómo? Así. Así. Yeah. Recuerden que el inglés no va a ser literal, right? It's something like that. So, ¿cómo es tu horario? Eso sería basically. Sería una regla que like va así. En algunos casos, el like tiene muchas funciones. Para comparar dos cosas, para preguntar cómo es algo, para decir que algo nos gusta. Yes, tiene muchas, muchas opciones. Ok. Ok, so for example, si yo digo, I look like you, ok, yo me parezco a ti, estoy diciendo, I look like you, right? Si digo, they look alike, ah, ellos se ven parecidos. O, I like this, me gusta esto. O puedo decir, this pen is like this, esto es como esto. Right, es something para comparar también. Hay muchas cosas del uso de like. Pero yo les estoy dando esta frase armada para que ustedes ya sepan que así se pregunta esto. What's your schedule like? Okay. Okay, teacher. Okay, very good. Vamos con the date for today and someone is going to help me to read the date, Manuel. ¿Me podría leer un poco la pronunciación de schedule? Así como lo dijo. Muy clara. Schedule. Schedule. Así. Schedule. Ah. Schedule. Ahí está. Con should. Schedule. Schedule. Ok. Y sería una... ¿qué significa realmente? Horario. Horario. Uh-huh. Ok. ¿Cómo está tu horario? Gracias, yes. Very good. So let's go with the date. And the person who's going to help me read the date is Irene. La fecha, ¿verdad? Yes. Tuesday. Tuesday. March. Second. 21. Excellent. Let me explain to you this, guys, because maybe some people, tal vez algunos se unieron hasta este módulo, ¿verdad? Entonces no hay problema, porque no hay problema que lo sepan. Lo he tenido que explicar hasta en el módulo 6, o no me importa volver a explicarlo. Ok, so voy a explicar esto rapidito, porque no es de la clase, ¿verdad? Pero antes de explicarlo, captura. Yes. Así como la canción que decía, but first, let me take a selfie. ¿Estaban ustedes ya? ¿Le gustaba esa música? ¿No? ¿No? ¿Nunca le escucharon esa canción? Ese tipo de música. But first, let me take a selfie. 1, 2, 3. Mascarillas, ¿no? Ok, good. Sí la pegué. Sí la guardé. Sí la guardé, ¿verdad? Espérenme. Save as. Yes, y la guardé. Very good. Hasta con la mano así en pose salen ustedes.
experts. Ya son experts ustedes. Excelente. Okay, guys, very good. So let's go with this part in here. Okay. So, oh, no, no, no. Teacher, me iba a explicar lo de la fecha. Ah, okay. Gracias por recordarme, alumna. So I'm going to teach you how to do it. Okay, so when you say the dates in English, para algunos de ustedes probablemente esto ya va a estar aburrido, pero para los que no saben, pongan atención. Aquí se explica todo lo de las fechas. This is the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blah, 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 okay? So, and then, vamos a dejarlo por aquí. And then we have the number, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Y por qué se salta un montón de números, teacher? Qué raro enseña usted, teacher. Ya vamos a ver por qué. Falta del tiempo, por eso. Por falta del tiempo. Porque ya van a ver que lo mismo que es uno son todos. Okay. So let's go in here. Look. So for example, when you say this number, for you, this is the number 1, right? 1. Pero cuando usted va a la escuela, no va al grado 1. ¿A qué grado va? Primero. Exactly. Primero. So that's primero. The same thing in English. Es la misma cosa en inglés. It's not when you say 1, it's not that you will say 1, it's that you will say first. First, okay? First. El primero del mes, first. First. Segundo del mes, second. Okay? Uy, uy, teacher, la dislexia. Okay. Then we have third. Ustedes recuérdenme, de verdad, parece que es mentira que tengo dislexia, but it's true. Okay, fourth. Luego cuando vamos con el five, no van a escribir así, no. In this case, you do this, ¿sí? Fifth. Fifth. Then we have sixth. Pon atención, porque después dicen, no, dicha presionante, porque no me escucho. Seventh. Que teacher ahorita pasando el del pan y viera, ya después no me hace caso. Okay, so let me explain to you this. Okay, this is easy, super easy, pero si no me ponen atención, no lo va a encontrar easy. Okay, so let's go with this part. So when you write the date, usted escribe this number, and you are going to add these two. Uy, qué feo me salió eso. Espérenme. Oh my God. Why is it like that? Okay, something, okay. First, so you're going to add the ST at the end of the number. So, cuando es el primero, usted va a escribir, for example, yesterday. Escribimos, miren, ya va a ver. Ya va a volver a compartir esa pantalla, no se va a borrar. So, for example, yesterday, look at the date, March 1st. You see? March 1st. Excellent. And in this one, we have March 2nd, second, you see? So let me explain to you why we have that second there. So in here is the same, second, okay? The ND, lo que añadimos al final es una ND. Then we have third, que vamos a añadir las últimas dos letras, third. Y después casi todos son TH, 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 TH. Todos los números van con TH, TH, TH. Cuando llegan al 11, como no se dice décimo primero ahí, sino que se dice onceavo y doceavo, no se van a agregar esto, sino que va a ser siempre TH, TH, TH. A excepción cuando usted ya llega al 21. So en el 21, we have 21, pero como en este caso no es 21, es 20. 20. First. So in the next one we have 22, but no, it's not 22, it's 20. 20. Second. Excellent. We don't have 23, it's 20. Third. Escuchen bien, me van a escuchar bien a mí, me van a escuchar a mí. A ver, le voy a poner silencio para que me escuchen bien a mí. It's 23rd.
23rd, ok. Y aquí después vamos de nuevo con 24th. Lo único que vamos a hacer es la pronunciación de esa TH. 24th, 25th, ok. Y aquí en lugar de decir 26th, va a decir 26th. Tiene que pronunciar esa TH, 26th. Y luego aquí cuando llegó el 31, ya no es 31, es 30. First. You see? Yes. Hoy, teacher, esa dislexia de veras, teacher. 31st. So, first. Al final, yo voy a ir agregando estas letritas en las fechas. Ok. Las últimas dos. The last two letters. That is going, I'm going to add at the date. So, por eso es que aparecen ahí. Ustedes se preocupaban porque, preguntaban por qué aparecen. Esta es la razón. Yes? Is it clear? ¿Está claro? Yes, teacher. Ok, so ahora cuando ya tengan esa fecha, usted ya sabe que el 1 no me va a decir 1 March 1, es March 1st, right? Excellent, excellent. Así me gusta, que aprendan rápido. Ok, very good, guys. So let's go with the next part. So for today, the topic we have is simple present short answers and conversations. My new apartment. That is what you have. Mi apartamento nuevo, my new apartment. And with that, we're going to add a little bit of vocabulary, okay? So this is a vocabulary about an apartment, okay? Tomen ahí fotos si quieren, si no quieren tomar foto, picture, just write it, okay? Escriban las partes de la casa. Okay, y luego las vamos a practicar. Si aquí hay una palabra que usted no sepa, por ejemplo, en el módulo pasado me dijeron, teacher, ¿cómo se dice corredor? Corridor. Y el otro que teníamos era porch. De todas maneras se puede decir porch. Una cosa que porch no... Porch de carro. Porch, no, porch de carro, no, el garage. Esa es la marca, porch. Okay. Very good. So let's go. I'm going to say these words and you can repeat after me. Okay. Si quieren repetir encendiendo el micrófono, está bien, pero si no, desde su casa cada quien, ¿verdad? Usted sabe, si usted no está repitiendo, ¿a quién le afecta? ¿A mí o usted? Pues obviously, a usted. Let's go. So I'm going to say it. Attic. 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 Let me share para que se vea mejorcito. Bedroom. Bedroom. No digan bedroom, porque la R. Bedroom. Bathroom. Bathroom. En esta pronunciación quiero que escuchen bastante bien y intenten imitarme. Esta TH yo la pronuncio, no digo bathroom, porque bathroom significaría habitación de murciélagos. Bathroom, ok. A menos que no le dé la luz a esa habitación y usted nunca haga limpieza, si es una habitación de murciélago. De lo contrario, usted va al bathroom. Bath, esa TH, bathroom, bathroom, ¿ok? No es igual que bathroom a bathroom, bathroom, ¿ok? Es pequeño, no vaya a hacerle con Z, bathroom. Voy a ir al bathroom porque nadie le va a entender tampoco. Es un equilibrio, bathroom. Nursery, esto es muy común en Estados Unidos, son las habitaciones donde duermen los niños. Nursery, los bebés, the babies, nursery. Home office, ok, teacher, antes no existían eso y ahora, mire, para trabajar necesitamos un home office. Si ustedes vieran que me armé aquí, puro EPA me lo armó, but you have to do it, right? Ahora es necesario, nada más que mi home office es mi cuarto, mi todo, home office. Living room, so this is the living room, when you have the television, where you have the sofas, a table, okay? Then you have the dining room, okay? Pero ¿por qué se dice dinner y se dice dining ahí? Porque así funciona el inglés, guys. Ok, so this is the dining room. So when you eat, where you eat, right? That is where you eat. Then we have the kitchen. Kitchen. No me les pase el error que me pasó un grupo anterior. Me dijeron
Teacher, I cook in the chicken. Cocino en el pollo, teacher. Todos los días yo cocino en el pollo. Chicken no es lo mismo que kitchen. Kitchen es cocina. Laundry, where you wash your clothes. Laundry. Okay, laundry. El mío está ahí en el patio, teacher. El lavadero. Right? Laundry. Laundry. Usted puede decir simplemente laundry o puede decir laundry room. Laundry room. Basement. So this is the part that is down in your house. Tal vez alguna gente lo tiene. Yo no he conocido mucha gente en El Salvador que tenga un basement. Apenas tenemos un piso, ¿verdad? Y eso es todo. Let's go with the garage. That is where you park your car. Ah, ahí enfrente de la casa de Don Pedro lo parqueo yo, ¿verdad? Okay. Basement es como el sótano. Exactly. Ah. Oh. Okay. Do you have a basement? No, I don't have a basement. No, okay. No. Tenemos un cuarto atrás de una puerta que escondemos los trapeadores, las escobas, right? That is what we have. The garage. Y también si tiene un garage, perfecto. Si no hay en el patio o en el frente de la casa del otro vecino de la colonia que no tiene carro. Right? O afuera. Afuera, ahí, solo medio le... Que Dios lo bendiga el carro, la protección de Dios es todo lo que tiene el carro. Ok, very good. So right now, guys, we are going to have this questionnaire. It's like a interview we're going to make. So you are going to tell me, or your classmates, vamos a describir un poco cómo es nuestra casa. Ok, esa es la primera actividad. Antes de pasar al questionnaire, vamos a hacer una actividad como cómo es nuestra casa. So for example, diga usted, ahí, escríbalo para usted. Si no me lo envía ahorita aquí al chat, no importa. Solo quiero que lo escriba para usted conscientemente, porque, ay, ahorita me voy a poner a mandarle mensajes a aquel, el Pepe, que no le he contestado desde la tarde, desde la mediodía. No, ahorita escriba esto. Va a escribirme. So, for example, I live, voy a hacer mi descripción yo para que ustedes vayan viendo qué es lo que tienen que ir haciendo. Están describiendo su casa, you guys. Ok, vamos a borrar esto. So I will say like this. I live in a medium house. My house has a bathroom. Okay. There is, esto significa hay de haber, there is a kitchen. Three in my house. There are three bedrooms. Okay. What else is there in my house? There is a big porch or corridor. Si quieren escribir corridor. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No encendieron el micrófono ahí? A ver. Guys, a veces se nos activa el micrófono, creo. ¿No es Ana Esmeralda? ¿Me puede escuchar, Ana? ¿Ana? Sí, ahorita. ¿Ya me logro escuchar? Excelente. Pero ya está ahí, ¿verdad? There's a big porch. O pueden decir, como se dice de la otra forma, corridor. Ok, como un pasillo el grande. Ok, en mi casa hay un big corridor. Estoy teniendo problemas con el internet, ¿verdad? A big corridor, and we have. Ok, there is a huge patio. Patio. Se escribe igual que en el español. So it's the same as in Spanish, right? It's the same, like patio se escribe igual, pero se pronuncia distinto, se pronuncia patio. So I have, there is a huge patio. Uy, perdón, me equivoqué aquí. Un gran patio. There is a huge patio. Okay, so I think that is my house. Okay, se me olvidó el living room. ¿Dónde pongo el living room? Sí, ya lo escribí. Okay. There is... A living room
There is a big corridor. Okay. It's a huge patio. Of course, tenemos un dining room, pero en el, no sé en el de ustedes, el mío está en el mismo lugar que en la kitchen. Right? Es en el mismo lugar. Dili anda dando vueltas. No, ¿por qué, teacher? Es que su cámara me pareció como que estaba dando vueltas. No, pero no, está quieta. A saber, el teléfono es que quizás se le metió algo. Ah, yo creo que lo puso de lado, porque se vio como que cambió así y después se puso de vuelta así. Qué raro. ¿Pero ahí está bien? Ya, no se preocupe, yo fregando que estaba. Usted ríase, aunque diga, ay, esa teacher no es graciosa, pero me voy a reír como que fuera. Ok. ¿Ya terminaron de describir su casa? It's done? Yeah? Is it done? No? No. It's not ready? Okay. I'll give you 2 more minutes so you can describe your house. Small patio, sí, pero small con doble L al final, small. Small patio. Have a huge patio. Mi patio es más enorme que mi casa. Huge. Porque obviously, si no han escuchado mis gallos, ¿verdad? Ya sabrán dónde vivo, right? Oigan, ahí está el gallo en inglés. Dice kikiriki. ¿Sabían ustedes que kikiriki es el sonido de español que le damos al gallo? ¿Cómo le hace el gallo? Kikiriki, right? Pero en English el sonido del gallo cambia. Y la gente dice que el gallo no dice kikiriki. Dicen que el gallo dice cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo. Depende de la percepción. A lile, a huge patio. I lile, or I like a huge patio. That's what you like. Okay, I like a huge patio. Yeah, me too. Yo salgo a caminar en mi patio. Lo que saldría a caminar en una colonia. I live in a medium house. My house has 3 bedrooms. 1 bedroom, there is a living room, there is a small kitchen, there is a small patio, and a garage. Okay, a garage. Like 3 bedrooms, yo creo que ese es el número promedio de las casas, ¿verdad? 3 bedrooms. El bedroom, like the main one, el principal. Then we have lo de los niños, right? Los hijos. In one garage. Have another one. I live in a medium house. My house has 6 bedrooms. Bedrooms con S al final. Because it's a plural. Okay, like this. Look. Bedrooms. Plural. Has 6 bedrooms. 6 bedrooms? Wow, that is a huge house. Qué grande esa casa. 2 bedrooms. Qué envidia, porque aquí compartimos uno y nos peleamos.
one small office. Wow, and you're in the office right now, I guess, right? Está en la oficina, me imagino. One small office. There is a big living room and laundry room. Okay, mi laundry room más el lavadero que está en el patio. La lavadora ya, uno se actualiza porque no tiene tiempo. ¿Qué más dice aquí? There is a small patio and one garage. Okay, very good. O sea, cuidan los carros. I live in a medium house, dice esta otra persona. My house has two bathrooms. Con ese al final, two bathrooms, y la A me la elimina. Has two bathrooms. Si ustedes me enviaron en el chat su tarea, cópienla, porque la van a necesitar después. O sea, cópienla y guárdenla en algún lugar, o tómenle captura y la guarda, porque necesita eso. Ya va a ver por qué. There is a kitchen. There are four bedrooms. Si me está diciendo más de una cosa, me va a decir there are. There is cuando solo es una cosa. There are cuando son dos o más. There are four bedrooms. There is a living room and there is a corridor. Tengo otro aquí. I live in a medium house. House con O. H-O. House. I live in a medium house. My house. House. Se escribe como house, sí, pero se pronuncia, I mean, se pronuncia como house, pero se escribe como house. Has two has a bathroom. Has a bathroom. There is a kitchen. Two bedrooms. No me llevaron para allá. There is a living room and there is a patio. Let's go with another one. I live in a medium house. My house has a bathroom. There is a kitchen, four bedrooms. Bedrooms. There is a living room. There is a small patio. There is a narrow corridor. Estrechito. Okay. I live in a small house. My house has a kitchen. There are two bedrooms, a living room, and there is a big corridor. ¿Saben qué me gusta a mí de las casas pequeñas? What I like about them the most. ¿Saben ustedes qué me encanta a mí de las casas pequeñas? ¿No? ¿Nadie tiene una idea? Nope. Que se limpian así, mire. Right? Right? Esa es una gran ventaja, como no se imaginan. Y en una casa grande, oh my God. Right. So, la ventaja es esa. Okay. Yo planeo vivir en una casa chiquita hasta que tenga hijos, tal vez grande, pero más chiquita. I live, y si tengo hijos, porque con esta pandemia. I live in a small house. My house has a bathroom. There is a kitchen, two bedrooms, a small laundry room. There is a small home office and there is a living room. Okay, también tienen home office. Very good. My house has a It's a bit big. Okay, un poquito grande. No tanto, but a bit big. It has two bedrooms, a living room, a bathroom, two kitchens, a large patio, two mango trees, and a garage. Mi alumna que se llama tiene palos de mango. Anotado. My house only has two rooms. A kitchen, a small living room, a bathroom, a garden in front of my house, and a patio in the back of my house. My house is just like a big patio. Patio. Dice que vive en un patio ella. Parece un patio toda su casa. Okay. Okay. Yo vivo en una casa pequeña. Okay, pero descríbamela pues. What is that? No, tell me. Es que la teacher va a creer que quería saber en qué casa vivo yo. No, quiero que practique su English. Ahí recuerden que la I siempre es mayúscula, capital letter. I live in a medium house. Has a one bathroom, bla, 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 bla. Con pequeños lujos y humilde. No, eso no es lo que quiero. Descríbamelo en inglés. In English. One bedroom, one living room, a kitchen. Y si todo queda en el mismo pedazo, mire, aquí, teacher, está la cocina. Usted se da la vuelta y aquí está el comedor. Se da la vuelta y por allá está el baño. Y ahí, mire, la cama, ¿okay? Que se me hace sillón, ¿okay? Veo las series en mi teléfono, una casa chiquita. Pero mire, cuando limpio solo le hago así, ni me muevo del mismo puesto y voy así dando vueltas y limpiando, ¿eh? Right? No importa, pero escríbamela.
Okay, okay. Copien eso porque lo van a necesitar. Para mientras me terminan de mandar las últimas, voy a pasar a la segunda asistencia y voy a tomar una captura. Porque si no, se me olvida. Okay, a la one, a la two, a la one, two, three. Espérenme que me salen los chats. Ahí está. Excellent. Let's paste it again and save it. Okay, excellent. So let's go with the attendance. Remember, you have to have your cameras on and that. Okay, so let's go. Alicia Marlene Garcia Asensio. Here. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm teacher. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Presente, teacher. Here, diga here. Here, perdón. Ok, bien. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. Here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilín. Here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Katherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Katherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. I'm here. Manuel Alonso Merino Flores. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent, you guys. Very good. So, para mañana, tarea, escuchen. Esa es una tarea, no tarea que evaluada así como la de la plataforma, para, pero sí tarea evaluada para la clase. Tienen que traerme un sketch de su casa. So, you have to do something like this. Ya les voy a enseñar algo como que tienen que hacer. So, you will go like this in here. Okay. And you will be like this. So, this is my house. Let's imagine this is my house, okay? So, this is my big patio, okay? So my house probably is just así, okay? So this is my house, comparado a todo lo que es my patio, okay? And then this is the kitchen. Aquí está el kitchen, I don't know. Ya hice bien fea la casa, por eso no es arquitectura, okay? Then here I have, aquí están los tres bedrooms. Que están divididos. Kitchen, los... entonces sería como un plano. Bueno, casa. Sí, pero en mi caso es un dibujito medio hecho de mi casa, ok. Ok, okay, so I don't know, something like that. So this is the, aquí hay un estudio, que es como la oficina, de aquí está mi corredor, mi pat, perdón, mi, ¿qué? Mi living room, y luego aquí está el corridor, que es a big corridor, toda la casa. Okay, pues el baño está por aquí, pero lo dibujé mal, por aquí tendría que estar. But something, a ustedes les va a quedar mejor que a mí, ok? So that is what you have to do, y name it. Si pueden escribirle nombres, name it, ok? So, para cuando vengan a la clase, ya la actividad que van a hacer les salga más fácil. Igual, la description that you have right now, la descripción que hicieron ahorita, les va a servir mañana en la clase, ok? Yes? Yes, teacher. Yes, okay. Teacher. O okay, sea, lo quieren dibujo, teacher. Sería yes. Dibujado. Sí, pero si pueden hacerlo ustedes y wow. Este, denme un segundo. Si pueden hacerlo y
y compartirlo, o sea, como un dibujo de Paint o una diapositiva o no sé, sería mejor, ¿ok? Para que lo puedan compartir. Pero si no, bueno, tráigame un dibujo y me lo va enseñando. Mire, aquí, aquí donde ve esto, aquí, aquí es el palo de mango, right? Uh-huh. Or something like that, ¿ok? So, ¿ok? Va a pasar toda la noche. Mi okay. casa es muy grande. Ok, ok, ok. Muéstrenme, show me, that's good. Ok, guys, okay, okay. So I will see you okay. tomorrow. Okay. Un tour. Okay, nos hacemos un tour. Bye bye. Bye, teacher. Oh, good afternoon, guys.